Hola, hola, feliz sabadito. Bueno, estoy por aquí con un mensaje. Inicialmente yo sé que el mensaje era personal, pero es tan bonito que yo sé, estoy 100% segura, que a muchas personas les va a llegar y les debe llegar y lo requieren en este momento. Bueno, tuve un día así como, empecé a tener un día como medio diferente. Diferente. Yo soy una persona que planeo de domingo a domingo y tengo dos archivos, uno con mis 12 hábitos sagrados diarios y el otro ya a detalle, con el máximo nivel de detalle. Yo voy marcando ahí mis actividades. Tenía pensado que venía mi empleada, no pudo venir. Tenía pensado ir a la pista atlética a hacer un entrenamiento, pues ya sin la niña no, ya no me quedaba fácil. Salí a correr, pues incluso hasta pensé decir, salí a correr a la carrerita, así, algo así, hice algo chiquito, me devolví a hacer cosa, una cosa, la otra, ta, 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 y no ceñirme a la planeación, porque yo normalmente soy así, yo me ciño a mi planeación. Pero bueno, si algo he aprendido es que, y lo aprendí de hecho de Joe Vitale, que la fuerza también le tocó aprender y descubrir que a veces el universo te dice, para. Y dije, bueno, me está diciendo que pare y que haga otras cosas y que no haga lo de la planeación, ya más tarde veremos. Y me llegó un mensaje supremamente hermoso, incluso lo anoté, no sé si lo voy a decir exactamente las palabras. Cuando algunos se empeñan en crearte caos, recuéstate en mí y espera. Sentí una paz y lo voy a repetir. Cuando algunos se empeñan en crearte caos, recuéstate en mí y espera. Y me mostraron una imagen, no la voy a dar a detalle porque como les digo, estoy segura que el mensaje inicialmente era para mí personal. Es una imagen, estoy en un lugar específico, viendo unas personas, pero yo no estoy a nivel, yo estoy más arriba. Y delante de mí tengo una, ¿cómo se dice? No es un muro, una, ay, aquí en mi tierra lo llaman chambrana, pero no me van a entender. Una pequeña barrerita de madera, así, unas son unos verticales y una horizontal. Espero que me hayan entendido. Yo dije, qué bonito. Y creo que lo estoy entendiendo. Pero luego me llega el mensaje de una de mis chicas hermosas, divinas, con algo que habíamos conversado anteriormente, y me dice, no son estas exactamente sus palabras, pero es algo así. Los enemigos y los problemas son según desde donde los mires. Si los miras desde abajo, son grandes, y si los miras desde arriba, son pequeños. Y la imagen, yo no le había contado a ella, la imagen que me mostraron, estoy mirando a una gente, algo de caos, pero yo los veo a un nivel más alto. Eso pasó justamente cuando estaba viendo una imagen que me mandó otra de mis lindas chicas de uno de los nombres de Dios y dice, Order from Chaos, el orden desde el caos. Así que repito el mensaje. Cuando algunos se empeñan en crearte caos, recuéstate en mí y confía. Y eso es que cuando alguien se va a meter con alguien con mala intención, de malas formas, de malas maneras, lo mejor es que piense, y lo piense, y si lo necesita pensar varias veces, que lo haga, porque no sabe quién o quiénes lo protegen en el mundo espiritual. Y la justicia divina es implacable. Es implacable. Dios es el justo juez. Entonces, mejor no crear caos. Y para los que nos crean caos, ya sabemos que el orden divino, se crea desde el caos. Bueno, cortito, pero bastante sustancioso. Besos donde quiera que te encuentres.